Hollywood aprecia varios oficios, entre ellos el ser presidente. Por ejemplo, Abraham Lincoln ha recibido unas docenas de propuestas, tanto para cine como para televisión, sobre su vida. We here highly resolve that these dead shall not have died in vain. Ahora, Steven Spielberg ha decidido hacer un thriller político titulado Lincoln, que quizás a primera vista parece un acto biográfico, pero no. En el fondo es cómo el presidente número 16 de Estados Unidos logró una enmienda que permitió abolir la esclavitud. Lincoln ha recibido 12 nominaciones al Oscar, destaca su fotografía, destaca su edición y en especial la actuación de tres de sus protagonistas, que son Danny Day-Lewis, Sally Field y Tommy Lee Jones. Una lección que nos da Lincoln de la mano de Spielberg es que en ocasiones los políticos hacen buenas acciones aunque tengan que tomar caminos no tan honestos. La gran pregunta también vendría a ver si todos los políticos son como Lincoln o si lastimosamente casi ninguno aprende las lecciones que nos dejó como legado este señor de humor extraño pero de gran convicción social. We have stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment. Now, now, now!